Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al curso de SQL Server. En esta ocasión vamos a tener una base de datos y a ver de qué está formado todo ello, ¿no? Básicamente lo primero que vamos a hacer es ejecutar este archivo que es un script. ¿Ok? Un script no es otra cosa que todo el procedimiento de códigos que va a tener previamente generado de una base de datos, ¿de acuerdo? Es como que tú vas a crear una base de datos primero y esa base de datos tú lo guardas solamente en la codificación. Entonces, la persona que quiere usar, lo único que hace es ejecutar la codificación y todo el código va a hacer que toda esa base de datos que tenía se vuelva a digitalizar. ¿De acuerdo? Ahora, toda esa base digitalizada está codificada, o está básicamente en código. Código que se va a convertir después a una base de datos. ¿Se acuerdan que en la sesión de clases pasada yo hice un backup, que básicamente es un script que carga nuestra base de datos? ¿De acuerdo? Pero eso es una copia de seguridad. Como tenés una copia de seguridad, puede ser un propio script propiamente dicho. ¿De acuerdo? Bien, al ejecutar dicho archivo, lo que va a aparecer es esto, ¿no? Primero, la conexión que vamos a tener con SQL. Conectar con SQL. Esperamos un momento que aparezca la base de datos. A ver. Conectado, me dice. Bien, a ver. Acá hay algo que necesito confirmar. Acá debería estar todas las bases de datos. A ver, ¿qué pasa acá? Conectar. Conectar. Ya está. Está conectando la base de datos. Listo. Ahora sí, ¿vale? Listo. ¿Qué es lo que tenemos acá para comenzar? Son comentarios. ¿De acuerdo? Son comentarios. Bien. ¿Qué nos dice el IP? La base de datos se llama Mundo. El servidor que tenemos, la versión 8 de MySQL. SQL, tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego acá tenemos set IA. Justamente tenemos aquí un procedimiento. Luego tenemos nuestra base de datos y tenemos. Lo primero que hay que hacer es la creación de la base de datos mundo. ¿Ok? Con caracteres UTF-8. Quiere decir que reconozcan caracteres que nosotros escribimos como tildes, ¿de acuerdo? Y formatos de caracteres que nosotros identificamos en habla hispana. A eso se refiere. Primero vamos a hacer código por código, ¿de acuerdo? Porque si verificamos, vean, base de datos hay acá, bueno, la que usamos en la sesión de clases anteriores, Adventure Wars. Si hay alguna duda, lo podemos actualizar. Fijamos y no hay otra base de datos, ¿correcto? Entonces, bien tranquilamente podríamos hacer control E, ¿ok? Y acá salió un detallito, ¿no? La declaración de la variable escalar a esta de acá. Está generando ese percance. ¿Lo vemos? Estos percances. Pero al margen de eso, me dice que ha finalizado. Error de sintaxis cerca al igual. Sale que acá hay un pequeño percance de error de sintaxis en varias líneas. A ver, vamos a ver si lo ejecutó. Nuevamente cliqueamos. No, no lo he ejecutado. Perfecto. Entonces, me parece que aquí hay un pequeño percance con ello. Entonces, vamos a comentarlo. Puro, ¿vale? Como le decía nuevamente, control E. Igual, me sale que hay ciertos errores en la línea 25. A ver, veamos qué puede ser esto del Word. ¿De acuerdo? Esto me parece, o tiene comillas. Sí, tiene comillas. Y acá igualmente tiene comillas. A ver, ¿vale? Limpiamos las comillas. Control E. Y me sale que hay un mensaje más de la línea 15. ¿Sí? Que dice, si está incorrecta, acerca la palabra clave default. Ok. Y luego en la línea 16. Perdón, línea 27, quiere decir use word. ¿Ok? Voy a hacer acá un par de mensajitos. A ver, veamos. Creación de database. ¿Por qué podría ser? A ver, sintaxis incorrecta cerca de default. Create data words. Ok, a ver, vamos acá a comentar esto de aquí. Bien.
A ver, nuevamente control E. Y me sale la línea 16 ahora. Vamos a ver qué error dice. La base de Batuborg no existe. Ha de haber escrito correctamente el nombre. Bueno. Por ende, primero vamos a la creación de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proceso que hago. Creamos la base de datos. Ya está. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando ejecutas de esa manera. ¿Sí? Esto no es un backup. Si vos el backup, funciona sin problemas. Cuando es un script, tienes que primero crear la base de datos. Luego actualizar la base de datos. ¿Sí? Actualizar. Acá te puse, sin querer, mostrar. Actualizar. Y ahora vemos que ahí está la base de datos Word. Ahora sí, use Word, ¿no? Usar la base de datos mundo. Ya, sí, está bien. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es lo primero que hay que tomar en cuenta cuando usas un script. Ya está. Ahora sí, control E. Y me manda un par de mensajes de errores en la línea 33. Ok, acá me dice eliminar la tabla si ha salido. ¿Ok? Lo único que me sorprende aquí es que esto aparece entrecomillado varias cosas. No sé la razón de por qué entrecomillar algo. Eso sí. Bueno, acá dice, si existe la tabla City o Site, ¿ok? Site, eliminarlo. Si no, crearlo. Ya, pero acá me salen más errores. Y este error me parece que se debe a que tienes estas comillas. ¿O a qué razón se habrá generado? Esto podría ser que este backup, ¿de acuerdo? Se ha generado, pero desde SQL Server. Y al momento de moldearlo a lo que es justamente SQL Server, de MySQL a SQL. Hay ciertas cosas que no son iguales. ¿De acuerdo? Es lo que comienzo a percibir. Porque en sí, el código es igual. ¿De acuerdo? La estructura es igual. Bien, bueno, vamos a leer. ¿Qué dice acá? Elimina la tabla si existe la tabla City. ¿Ok? Vamos a hacer código por código entonces. ¿Ok? Ahí está. Pregunta: ¿habría existido alguna tabla aquí? Ok, ¿qué pasó aquí? A ver, vamos. Ya está, presionó tablas. Bueno, está un poquito que se lo piensa. ¿Existe alguna tabla? No. ¿Por qué? Porque recién hemos creado la base de datos Word. ¿Correcto? Ok, ¿qué tal si hacemos esto? Vamos a aprovechar el ejemplo de tomar los siguientes criterios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nuestra gestión de base de datos desde ahora. Vamos a hacer draw. Database Word. ¿Qué hace esto? Elimina la base de datos. Ok, no se puede quitar la base de Word porque está en uso. A ver, vamos a ver ahí. Otra vez, ejecutar. No se puede eliminar. Bueno, ¿eso qué nos llevaría a hacer? Hacer lo siguiente, ¿no? Solución. Primero, use. ¿Cómo se llama la primera base de datos por default? De Master, ¿no? Use Master. Use Master. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar otra base de datos. ¿Correcto? El percance que nos dijo, ¿cuál era? Que como estaba en uso, no se podía eliminar. Ya no es en uso. ¿Quién es en uso? Master. Ahora, se supone que podemos eliminar la base de datos y se eliminó. ¿Es correcto? Bien, entonces voy a comenzar aquí a hacer comentarios con respecto a las acciones que estamos realizando. ¿Les parece? Entonces, voy a poner así. Comentario. Primer paso. Seleccionar una base de datos diferente al que se desea eliminar. Profesor, ¿es necesario eliminar? No, es necesario eliminar. Si hago esto es porque le quiero mostrar de dónde y por qué pasa cada cosa, ¿vale? Ya que darse de un tirón, por decir así, de una sola ejecución el código no va a salir.
Así que vamos a tener que llevar el código pasito a pasito, examinar y observar y ejecutar y ver, ¿vale? En gran parte es mejor porque va a ser más descriptivo todo el ejemplo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, seleccionar eliminar. Bueno, en este caso, si quieres eliminar, salga la creación. Aclarando, si en caso se desea eliminar la base de datos y sus tablas. ¿Ok? No es obligatorio, solamente si en caso, repito, si en caso deseas eliminar porque consideras que ya no necesitas esa base de datos y lo tienes que eliminar. Si no, olvídate. ¿Ok? Listo, vamos con esto. Dice acá. Esto, comentario, olvidaba ello. Crea la base de datos ya me equivoqué. Word. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a crear la base de datos de nuevo. Esto, default, character set. Me parece que esto de aquí no iría. O algo por decirlo. Pero bueno, vamos a obviarlo. ¿Borro? Ya está. ¿Ahora qué dice? No se encontró el procedimiento almacenado MB4. Vale, a ver qué pasa aquí. Selecciono nuevamente ejecutar. Ahora sí. ¿Vale? Ejecutó. Listo. Una vez que ejecutas, vamos a tener que poner otro comentario acá. Luego de crear una base de datos, se recomienda actualizar el gestor. Vamos a llamarlo así, ¿ok? El gestor. Son recomendaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tal si hago esto? Porque me he quedado con la curiosidad de ver por qué esto no está funcionando. O sea esto, o sea esto. Vamos a ver, algo por aquí debe estar mal. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente voy a seleccionar, ejecutar, seleccionar, eliminar, ya sabemos por qué causa efecto. Y acá algo dice que está mal. Cerca de la sintaxis incorrecta de default. Sintaxis default. Base de datos y igual sigue el mensaje. A ver, vamos a hacer algo muy práctico, ¿ok? Voy a llevarlo esto al navegador. A ver, ¿qué me dice acá? ¿Qué opinión me da? Pero para ello, yo me voy a irme a Google. Hace un ratito el tema, con su permiso. Quiero ver por qué este mensaje que denota que hay un error de sintaxis. A ver, veamos de qué va eso. Creación de base de datos. Acá está el detalle. Es que esto es una de las características que le da, pero para MySQL. Justamente como les hacía mención de esta base de datos. ¿Sí? MySQL. Configuration OT if age chapter save for MySQL. ¿Ven? Este es MySQL, MySQL, MySQL hasta decir basta. Causa, motivo, efecto que por acá no lleva. ¿Ok? Porque una base de datos es chapter set. Ajá. Son los símbolos y las finalizaciones que tengan de los códigos, ¿no? Es decir, la codificación o los tipos de caracteres que tenga, que va a tomar los roles a la comprensión de los caracteres en un char set. Pero bueno, esto va netamente en MySQL, ¿vale? Entonces, que como aquí, esto no va. Ya, bueno, expliqué eso, solamente tenía esa lógica en mí y ya está. Descartado. Entonces, eso de acá no necesitamos tenerlo porque no va con los enter, no encaja, ¿vale? Si eso fuera MySQL, genial. Ahora sí, esto siempre tomar en cuenta la observación. Cuando ustedes realicen, no debe haber algún mensaje o algún subrayado o algo por decirlo que denote que algo no está bien acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, vamos con fe, deducimos y descartamos por qué está esto mal. ¿O qué es lo que faltaba? ¿De acuerdo? Actualizo la base de datos, cliqueamos por aquí, ya está.
Le da vuelta a lo mismo para descartar esto, ¿vale? Ya está, depurado y explicado por qué ello no va a ir acá. Al menos con MySQL Server, disculpe, SQL Server no va a ir, con MySQL sí va a ir. ¿Ok? Creamos, usamos la base de datos, ya está, Word, que equivale a dar clic acá en Word y listo. Estructura de la tabla, ¿ok? Table, estructura for table city, ¿no? La estructura de la tabla city. Primero, elimina si existe la tabla city. La pregunta del millón que les hacía. ¿Existirá alguna tabla en nuestra base de datos? Ah, dice error. Ah, le especificé la sintaxis. Ay, no sé por qué va a salir un error. ¿No entiendes? La base de datos está creada. No entiendo de qué emanaría un error. ¿Sí? Otra vez por aquí, otra vez por acá. ¿Eh? Ah, errores, sintaxis. Al Engine Edition. Microsoft SQL Manager. Ah, ok. Insisto, qué extraño esto. Vale, si esto pasa ya con frecuencia, ¿qué les recomendé? Desconecten su base de datos. Bueno, porque si hay dolores de cabeza, no va a gestionar bien ello. Volvemos a habilitar, conectamos nuestra base de datos. Vale. Esto debería funcionar así, en One. Sí. Va, viene, viene y va. Bueno, bien y va. Sin problema, ¿vale? Ya saben, ya les dije. Tiene igual que mi persona, algún percance con ellos, desconecten su gestor de base de datos y vuelvan a conectar. Esto suele pasar de vez en cuando, como ya vimos en algunas sesiones de clases anteriores, ¿no? Bien. Entonces, vamos por si acaso, que no hay una base de datos, pero por si las dudas, vamos a seguir en la corriente del código, ¿vale? Lo eliminamos. Estos comentarios, la pregunta mía sería, ¿estos comentarios nos van a ser útil? Bueno, como les vuelvo a decir, estamos usando código SQL que se adapta para MySQL como para SQL, como para Access. Pero no todo el código va a coincidir al 100%. Por ende, ¿qué le recomendaría? Pues al menos todo lo que respecta al comentario acá, yo se lo voy a borrar, ¿vale? Se los comparte, no haya esos percances y se confundan. Esto, ok, queda todo ok. Creación de tabla de estructura, pues no hay problema, está en inglés. Esto de acá necesitamos tampoco. Así que, chao, ¿vale? Te explico por qué elimino ello. No necesitamos eso. Ahora sí. Crear una tabla city o city con un ID, que es el nombre del campo, entero, no vacío, auto increment. ¿Sí? Auto increment. Aquí igual, con esto pasa un error de sintaxis. Vamos a verificar por qué, ¿ok? Igual nos ayudamos acá en el navegador. Realmente, a estimado Google, para ver causa efecto que está pasando acá. Auto increment, ahí está, eso con SQL Server. ¿Qué me dice? Bueno, esta web también, ¿se acuerdan que lo usamos en PHP? En HTML, muy bueno. W3School o W3School, buenazo. Vamos a traducir el español. A ver, ¿qué nos dice con respecto a la sintaxis? Bueno, ahí está. Person ADE no null auto increment. A ver, vamos a llevarlo para hacer una comparación entre ellos con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Pues yo lo veo similar acá, no veo un error. Pero sin embargo, por aquí me está haciendo mención de que algo no está bien. ¿Vemos? ID, no null, auto increment. Podría ser porque lleva una coma. Pero igual, acá me parece que hay un error de sintaxis. Pero en sí, el error de sintaxis me parece que no es por acá. ¿Ok? Aquí he descartado ahí. Yo tengo coma, dice name, es nombre, ¿verdad? Eso también está de más. Nombre, char, tipo de datos, texto de 35 caracteres. Esto de acá. Estas comillas no sé para qué van acá. Ya, ahora sí. Nombre, insisto, no sé para qué ponen las comillas por aquí. Esta es una de las cosas que supongo que para MySQL al mandar su script, pues lo necesita. Pero ya estamos en SQL. Y acá sale lo mismo, ¿no? Ahora sí, vamos con esto.
ID, número o valor entero. No vacío y se va a autoincrementar automáticamente. Genial. Nombre, char, no va a estar vacío por default. ¿Ok? Default. Y va a estar vacío. Country code, char, tres caracteres, no vacío, default. Bueno, por aquí, por acá, por allá. District, eso también tiene inglés de data, no vacío, default. Population, in, no null, default, cero. Ok, acá comenzamos con las claves principales, los primary key. Tenemos primary key, ID. ID. Okay. K country K. Igualmente ver acá. Country code. Constraint city. Foreign key country. Code reference country code engine ion database default char set UTF-8. Bueno, por lo visto que hay una cadena de conexión, pero al formato de MySQL. Y eso no está, no va a ser igual a lo que es en SQL, pero bueno, vamos a hacer intento aquí. Ups, ya que moví. Que me debía mover, vamos a ver. Yo opto que acá daría un error, ¿sí? Cerca de auto increment. Ok. Miren, para poder tratar este pequeño percance, ya tenemos los tipos de datos, ¿de acuerdo? Eso es algo muy útil que necesitamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, podemos crear la tabla de otra manera. ¿De acuerdo? Ir a tabla, clic derecho, nueva tabla. ¿De acuerdo? Crear esto. Sería una opción. La otra opción, vamos acá, a pasarnos de nuestro sustento. A ver, por aquí. Vamos a ver, SQL, crear datos, base de datos copiada. Eso hicimos. Ajá. Restricciones. A ver, vamos a darle un vistazo por acá o con la guía. Número dos. Vamos a buscar una alternativa a esto. A ver, introducción a base de datos caídas. Vale, este es para eliminar. No. La intención no es eliminar. No quería hacer algo diferente. Ajá. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, seleccionar, no, no. SQL, claves, referencias, ejemplos de SQL. A ver, vamos a ver por acá. Ok, sintaxis, selección. Ya, interesante, pero no, no es lo que dice ahorita. Vamos acá, eso es lo que necesitamos, que descienda de esta tabla. A ver, vamos a poner un ejemplo acá. A ver qué cosa no está yendo bien. Me explica acá los tipos de datos y todo ello. El tipo de datos que puedes tener, el incremento, las capacidades, las dimensiones. Ok, interesante, pero futurioso. Pero interesante, ¿no? Todos los tipos de datos y sus rangos y parámetros. Bien, acá está lo del char. Te explica por qué usar char de 1 a 8.000 datos. O caracteres, correcto, ok, caracteres. Este n char abarca la mitad. N bar char abarca, pues por ahí, 4000 también. Bien, a ver, vamos a ver un ejemplo por aquí. Ah, acá está. Ok, argumento de funciones, creación de la tabla, ok, creación de la tabla. Ahí estamos bien, la tabla ya se creó, ese no es el problema. Ya hemos creado la tabla, ya hemos eliminado la tabla. También ya hemos simplificado bastantes ejemplos acá. ¿Qué podemos hacer de esta manera? Acá está, esto es lo que me importa. Creación de la tabla, ok. Base de datos, si existe la tabla,
¿Qué productos eliminamos? ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que nos importa, miren. Tenemos el nombre de la tabla, el tipo de dato, la capacidad y su no null. Eso quiere decir que el poner default, 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 y esto no va por acá. A ver, vamos acá a corregir algunas cosas que ya no son indispensables. Esto por aquí, esto por acá, ¿ok? Listo, igual. Aquí le atino a que algo no está bien con esto del auto increment. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Otra vez. Creación de la base de datos. Y acá también hay partes que no está muy bien que digamos. Vamos a ver. Error de sintaxis cerca de autocrimen. Autocrimen. Autoincrement. Corrijo, autoincrement. Ya, vamos a hacer esto, ¿ok? Parte de por acá, lo tenemos por aquí. Listo, de una por acá. SQL, exacto. SQL Server. A ver. Incorrecta sintaxis, exacto. Este es nuestro problema. ¿Por qué podría pasar? A ver, vamos a examinar por aquí. Aparentemente está igual. El tipo de dato. Inicializamos, no vacío, auto-incremented. Increment. El tipo de dato, inicializamos y todo. Pero sin embargo, sale un error. A ver. Bueno, por acá no hay una ayuda muy clara. Error de sintaxis. A ver, vamos a ver ello. Vamos a mirar qué error de sintaxis manifiesta esto. Aparentemente todo está ok acá. Exacto, esta es la sintaxis genial que necesitamos. ¿No? Exacto. A ver, vamos a copiar este ejercicio. Y vamos a hacer un contraste con lo que tenemos. A ver, voy a apoyar acá de un bloc de notas. Ya, vamos a ver. Creación de la tabla queda. El nombre no null. Ya, hasta ahí está bien. Auto increment estaría bien. El tipo de dato, no nulo, ya, ok, ya está todo bien. Ahí comenzamos. Primary key. El nombre es ID. Ok. Del ID nos iríamos a ver. Ya, de frente al foreign key, que es la clave secundaria. Aquí le mando un country. Esto ya necesitamos. Country code, ya, ahí está. Y ahí va a ser una referencia order info, referencia a country code. Sí, pero, a ver, esto de acá tampoco va, ¿vale? Chao, esto de acá. Y este paréntesis de cierre, ¿por qué va? Porque acá vamos a ver un paréntesis. Ya, ahora, aparentemente ya está corregido varias cosas, pero el auto increment. Caray, le genera una consulta negra. Sintaxis cerca de auto-increment. A ver, ¿qué tal si comentamos este auto-increment? A ver, vamos a ver qué otro percance nos está generando este código. Error de sintaxis cerca de name. Ya. Ahora, ¿cuál sería el error? A ver, tipo de dato. El nombre. El tipo no nulo. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿ok?
quiero descartar algo y para ello me voy a dar una nueva consulta. A ver, ¿dónde estás? Voy a dar una nueva consulta haciendo esto. Listo. Parece que hay un error similar, aparentemente, ¿no? Pero vamos a ver si es así. Bien, a ver. Estamos dentro de Word. No hay ninguna tabla, valga la redundancia, creada. Vamos a seleccionar este script. Ejecutamos. Quizás igualmente. Error de sintaxis cerca de auto increment. Ya, por lo visto, hay algo con este contexto del auto increment. A ver, vamos a hacer que esto no vamos a trabajar. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos a volver a ejecutar y a ver qué pasa acá. Error de sintaxis cerca de NO, no, ¿dónde dice no? Acá. Invoice. Ah. Tiene razón el error de sintaxis. Acá es de esta manera. Acá está. Ya se arregló. Okay. Order ID acá. Reference order info. Order info. Ok. Order ID. A ver, vamos a ver si esto nos acepta. Ok, igual. Lo dicen, la clave externa for key invoice hace referencia a la tabla no válida de order info. Ok, no se puede crear una restricción que indique va a crear los errores anteriores. Ya, y entonces, ¿crear un primary key? Sí, pero crear un for key no tendría sentido. A ver, ejecutamos sin for key. A ver, ¿qué pasa aquí? Ejecutamos un for key. Y sale error de sintaxis cerca de la coma. Pero ¿de qué coma? A ver, vamos a ver. Esto ya no estamos generando for key. Solamente primary key. ¿Ok? E igual, me sale acá un error de sintaxis. Cerca de la coma. A ver. Invoice, no. Primary. A ver. Está vacío, no, no. Tiene, no, 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 no. Ah, claro. Si acá abrí un paréntesis, pues por default tengo que cerrar paréntesis, ¿no? Eso sin duda. Bueno, ahora aparentemente creo que ya está todo ok. Ejecuto, ya está. Ahora sí, ejecutamos. Ya está. Invoice, ¿no? Invoice. Entonces, ¿qué pasaba acá? Me explico. Nosotros queríamos crear la tabla, ¿okay? Con el auto increment. Voy a insistir con el auto increment. Y vuelta me sale el error. Ahora vamos a ver por qué sale ese error, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí? Pero me quiero la tabla. Pero no puedo yo relacionar la tabla porque necesito otra tabla. ¿De acuerdo? El crear una tabla con primary key de una vez ya. No, no sería la alternativa adecuada ahorita. Porque yo no puedo crear una tabla y relacionarla si no tengo con quién relacionarla. ¿Ok? Así de simple. No puedo hacer un grupo si solo hay un estudiante. Un ejemplo, ¿no? Ok. Drop. Table. Invoice. Esto no quería. Invoice. Ok. Elimina la tabla invoice. Ejecutar. Los comandos se ejecutaron correctamente. Actualizar. Actualizar, actualizar, actualizar. Ya, profesor. Actualiza y actualiza y actualiza y no se actualiza. Seleccionas y vuelve a ejecutar. Dice, ya no se puede quitar la tabla invoice porque no existe. Ok, no existe. Actualizo y no. Se elimina. ¿Por qué? Ya les dije. ¿Qué solución hacemos? Desconectar y volver a conectar. ¿Por qué? Suele pasar, como ustedes pueden ver, que no se actualiza. Ya lo eliminamos, pero no se actualiza acá. ¿Sí? Ya, entonces con eso hemos aprendido qué tener y qué no tener.
qué usar y qué no usar. Entonces, solución acá. El auto increment, ahorita vamos a ver por qué no quiere funcionar. El primary key generarle ahorita, bueno, no hay ningún problema. El key country ID, no, y no, y no, no. ¿Por qué? Porque simplemente no existe la tabla country. Y no puede seleccionar la tabla city porque no existe Cody. Y no puede hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces tampoco necesito yo. Elimino esto de acá. Y hasta ahí estamos mejor. A ver, vamos a ejecutar esto. A ver qué error nos genera ahora. Ya. Cerca de Ney. Ok, vamos a ver por qué el error de Ney. Tenemos la... Ah, ya sé. Me pareciera que Ney está tomándolo como una palabra reservada. O me pareciera. A ver, voy a poner unas palabras extras para descartar que sea una palabra reservada. Ok. Error de sintaxis acerca de Ney. A ver, ¿qué podría ser? El ID, tipo, nombre y todo. Ok, ok, ok. Acá, lo visto, hay varios errores que están generando. ¿De la razón de qué? Ajá. ¿A qué tal si le vamos a hacer el name? Que supuestamente él está causando el error. Ok, seleccionamos. A ver, retrocedemos ello. Control Z. Seleccionamos, ejecutamos. Error es taxi cerca de... Ya, el error no está por ahí. El error no está por ahí. El error está por otro lado. No tiene nada que ver el otro. Esto sí, no es necesario para la creación. Por el momento no. Entonces vamos a ver. ¿Por dónde está el error de sintaxis? Aquí, crear una tabla. Tiene el dato. Está estructurado como debería de ser. Bueno, por acá no le veo ningún error a esto. A ver, vamos a ver. Auto increment. A ver, auto increment SQL server. A ver, ¿qué nos dice respecto a ello? A ver, vamos a tomar en cuenta sus referencias. A ver, auto increment identity. Identity increment. A ver, vamos a ver. Claro, porque acá podemos, miren, cambiar las propiedades de la columna. Decirle que sea identity, identity increment, identity seat. A ver, esto es. Vamos a un comentario. ID es el nombre del que tiene la identificación de la columna. Alterar tu tabla eliminando la columna ID. Y alterar la tabla de tabla y ahora agregar un ID, identity, ¿sí? Que comienza con 1, valor de 1. ¿Ok? Pero yo quiero que sea de autoincrementación. Ya, acá está, identity. Crea la tabla de la columna identity de la siguiente manera, ya, lo crea. La propiedad de incrementación automática, eso es lo que nos importa, de la columna, uno tenga en cuenta que el tipo de dato de la columna tiene que ser entero. Ok, el tipo de dato es comienza en 1 y avanza en 1, ¿vale? Eso vale 1, 1. Utilice alter table o identity. Ya, pero mi intención no es usar, no es alterar lo que ya tenga, es crearlo, pero con esas propiedades y características, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver dónde está eso. Que acá nosotros podemos generar ello.
¿Sí? Modo diseño, que es súper sencillo. Lo que tenemos en modo código, queremos trabajarlo en modo código y ver la manera de solucionar esto. Ok, acá está. Creación de un esquema. Otro contexto. A ver, acá, Identity. Pero esto es Identity. Nosotros queremos lo que es auto increment. Claro, quiero que se incremente automáticamente. Y a ver, vamos a seguir buscando aquí información. Podemos alterar y cambiar, pero no es el punto ahorita. Ahorita la situación es crear que se autoincremente. Y no está haciendo eso. SQL autoincrement. A ver qué dice acá. Creación de la tabla, personas, no nulo. Ahí está. Autoincrement. Name, el nombre, char, tal, tal, tal. El valor inicial del auto increment es 1. Y se mando sumando 1 a cada registro que va grabando la tabla. Correcto, excelente. Eso es lo que quiere hacer. Pero no entender por qué el mensaje de error que nos manda. Porque a mí me está mandando constantemente ese mensaje de error. Esta web también muy buena, te la recomiendo, SQL. Es acá, te enseña un montón de cosas. Muy buena esta web. Me estoy aportando para ver el error supuesto que de sintaxis que he tenido, pero no encuentro el error de acá. Miren, voy a tomar nuevamente el código, lo llevo al SQL, una nueva consulta, clic derecho, pegar. Ok, ¿qué pasa aquí? Claro, quería que copie todo esto. ¿Qué pasa acá? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, vale, te debe costar esto. Crea tu tabla personas. Personas tipo increment. Nombre, apellido. Y ya está. Tomar en cuenta que acá lo usan llaves. Nosotros lo usamos con paréntesis. Ok, vamos a corregir esto también. Ya está. Y nuevamente con el auto increment el estimado error, veamos por qué. Ok, tabla personas, ejecutar. Sintaxis de error acerca de auto increment. A ver, entonces si le manifestamos como increment sin auto ejecutar, error de sintaxis acerca de increment. Bueno, a ver, vamos a ver ello, de qué va este problemilla. Porque la sintaxis nos dice que está ok. A ver, vamos a poner entonces aquí. Auto increment SQL Server 2019. Por ahí que ahí cambió algo, sus características. Veamos, a ver por aquí. Definir tabla de autoimplementación. Vale, a ver, que está acá. Vamos a apoyarnos. Vale, ¿por qué no está dándonos el resultado tan sencillo que debería ser? Vale, aquí hay una imagen de código. Nos va a aportar algo. Crea la tabla videojuegos. Mucho zoom le puse, por lo visto. Ya está ahí. ID, Big King, Identity. 100 de 2. Acaba de frente con Identity. Ok, ¿qué te parece si cambiamos nuestro increment por Identity? Okay, no era la intención cambiar de propiedad, sino de buscar la solución, ¿de acuerdo? Y es lo que quiero hasta el momento poder conseguir. Ver qué pasa acá con Identity. Ya está. Aumentar de 2 en 2 Identity. Identity, Identity. Está presente en todo lado. Ya, ok. Identity. A partir del 100, ¿ve? El primero es el número inicial y el segundo es el número de incremento, como les mencioné. Pero este es con Identity. Y autoincrement. Por default, ya no veo. Bueno, a ver qué tal si cambiamos un poquito la sintaxis del asunto acá. Cerramos esto, ¿no? En vez de auto increment, ponemos acá identity
41,1. Bueno, ahora, ¿vale? Mire, se arregló todo el problema de sintaxis. ¿Se dan cuenta? Pero igual, quiero descartar con ustedes lo del identity auto increment. Creación de campos. A ver. ¿Es que esto ya no va o cuál es el problema de sintaxis que tenemos dos errores ya? Auto increment. Ok, acá nos da con un identity. Voy a traducirlo. Ya está, creación de tablas con identity. Identity. Ok, muy bien, hasta ahí. Y es un incremento de tablas automático, el CSS. Por lo visto, la manera correcta es con un identity. Y entonces tomamos ello. Identity, se corrigió todo. Igual, no podríamos usar la clave secundaria porque no existe tabla para ello. ¿Ok? Ejecutar. Ahora sí, ven, sin errores. Actualizamos. Ya debería estar la tabla. Tabla. Dentro de la base de datos Word, tabla. Que se llama City. City. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Puedes seleccionar todas estas dos y explicar cómo trabajar de manera correcta en el SQL. Selecciona todos los campos de la tabla. Hay que ir acá, from city, ok. Bueno, pero ¿cuántas columnas se crearon? Ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, ok. ¿Está bien? Correcto, ¿no? Y aprendimos cómo modificar y tratar una base, una tabla, cómo es la creación de la tabla de manera correcta. Ahora, con esta base, vamos a corregir a todas las que faltan. Entonces, comentario, consulta para ver los campos y registros de una tabla. Listo, ¿ok? Ups, pues otro posible es control S. Ya, entonces, ¿esto qué va? Comentario. Creación de una tabla en SQL Server. Ok, la consumo del control G, es control S acá. Ya está, listo, ya aprendimos, ya corregimos, ya adaptamos esta base de datos igualmente. Elimina la base de datos City, ordena por ID. ¿Qué es acá? Bueno, acá lo que va a hacer es agregar datos. ¿De acuerdo? Pero acá hay un detalle. ¿El detalle cuál es? Es que está tomando el City con estas comillas. A ver, control. Vale. Vamos a ver acá. Ver, editar, duplicar, marcadores, buscar y reemplazar. Excelente. Buscar y reemplazo rápido. Reemplazar en archivo. Reemplazo rápido. Ya, quiero que busque todas estas queridas cositas que están acá. Un resto. Estas cositas que están acá. A ver si lo permite. Ya, y que lo reemplace por nada. ¿Ok? Que lo reemplace por nada. A ver qué dice acá. Reemplazar todo. Sí. Aleluya. Ya está. Porque si no, pasaríamos toda la estimada clase borrando y borrando y borrando cosas que no van. ¿Vale? Ya está. Ya ahorramos varias cosas y ya depuré este archivo. Ahora sí. ¿Qué hace esto? Va a llenar a esto. A ver, ¿hace algo bueno? No, es que no va. Esto es para MySQL, no es para SQL Server. Inserta en la tabla sitio los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número. Wow. Y que hay bastante acá. Vale, los datos no los vamos a llenar, ¿de acuerdo? ¿Se puede ejecutar? Sí. ¿Es necesario? No, todavía no. Bueno, pero quiero generar estructuras y hacer relaciones de tablas. Después ya lo ponemos con esto, ¿vale? Y al fin y al cabo ya se ha corregido esto. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Así que esta base de datos tiene bastante datos.
Bastante información, para no ser redundante en la expresión, ¿no? Profesor, ¿se podría llenar? Sí, se podría llenar de una vez y descartarse un error posiblemente. ¿Por qué no lo hago? Porque quiero enseñarles cómo crear estructuras de base de datos, ¿ok? Hacer el diseño y la estructura de la base de datos. No llenar datos todavía. Eso va a ser la segunda casuística que me vas a tocar. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más esto. Si no, voy a dar mucho tiempo en esto nada más. Sí, que hay bastante datos. O sea, no sé cuántas tablas hay en esta base de datos, pero sí datos, sí que hay una buena cantidad respetable. A ver, ¿qué tal si avanzamos hacia acá mejor? Sí que hay una buena cantidad, bien respetable de datos. No creo que sea la única tabla, pero wow. Ahí. ¿Qué se pasó esto? Ups. Ese fue country. Ya vale. Wow, tenemos 400. Bueno, tabla, la estructura de datos de la tabla country. Elimina si existe la tabla country. Bueno, no existe, pero por fe lo hacemos, ¿ok? Listo, esto no existe, no vale acá ese comentario. Crea la tabla country, ok. Igualmente, code, char 3, no null, default. Nature, 5 caracteres, no null, default. Default y esto va, no va. ¿Ok? Qué bueno. ¿Podemos obviarlo? Sí. A ver, conti en número. Y acá me sale un error. Acá me sale otro error. Podría ser por esto. A ver, vamos a comenzar a descartar. Vamos a comenzar a descartar. Está. Esto de acá. Continuo en un. Se parece más que todo. Una. Un array, algo así parece esto. Ya, aquí hay un error nuevamente. Y default Asia. Ah, por defecto que sea de Asia. Igual acá hay un error de sintaxis. Continue. Bueno, voy a borrar todo esto, ¿ok? Aquí no hace un conflicto, pues. Declarar el tipo de datos, acá viene interesante también. Hacer un char. Paréntesis 30. Vale, solucionar esa parte. Región, ok. Ok. Surface area. Este es el modelo por defecto que tendría. Bueno, a ver, vamos a mirar algunas cosas acá. Aparentemente es todo ok. Igualmente acá. Está juntado con una tabla que no hay. Bien, a ver, vamos a ver. Aquí para acá. Aparentemente no hay problemas. Ok, no hay ningún problema. Entonces, podríamos hacer algo. Voy a reducir acá los defaults. Hay un objeto de default que he borrado. Vamos a ver acá. Ya, a ver, hasta acá estamos ya. El city, ya vimos que avanzó un montón. ¿Qué vamos a hacer con el city? A los 4000 picos. Ya no estamos acá en el country. Ya, te decía, esto no necesitamos. Guardamos. A ver, guardamos. Y a ver, hasta aquí. Aparentemente no hay ningún problema. Esto necesitamos. Ahí está. Ahí está. Igual sale un mensajito de error. Me parece que está por acá esto del. Vamos a ver qué hace esto. Ok. Suena como que ya tenemos datos. Definidos. Vamos a ver si es así. A ver, ¿cómo va esto en SQL Server? SQL Server. ¿Qué dice, no?
A ver, vamos por acá a ver. Bien, vamos a ver esto. ¿Qué nos dice? Anticlic. Vamos a traducirlo. A ver qué pasó. Esto funciona en MySQL. Insisto, SQL Server tiene un equivalente al tipo de datos segment MySQL. Esto funciona en MySQL. Este establece el tipo de enumeración de MySQL para una consulta. Ok, sintaxis de SQL. Ok, llegó. Sería. A ver, interesante, pero no le capto la diferencia. Crea tu tabla, nombre, your columns name. Nombre, columna, bar chart. Y ahí tenemos un. A ver, vamos a ver qué dice esto exactamente. Ya. Sería dentro de la clase de datos usaron un check, luego un wet CRUD y default CRUD. Ajá. Y que la cosa es buena e interesante acá. Creamos la variable, dentro de la variable, pues un check, el nombre de la variable o del campo, entre comillas, los valores. Cerramos. Bueno, vamos a probarlo. Esto por aquí. A ver. Esto por acá. Y ese cuelgue por aquí, ¿ok? Pues tenemos el tipo de continent. Y ahora, antes de todo esto, tenemos que hacer unos reajustes por acá. A ver. Esto del default y todo el rollo, vamos a dejarlo por ahí, ¿de acuerdo? El no null lo dejamos por ahí. Acá lo que falta es el tipo de dato. Entonces, debería ser entonces un char, paréntesis, mínimo le ponemos unos 30. ¿Ok? Espacio, le ponemos un check, paréntesis, el nombre es continent, el continent lleva todo ello. Vamos a simplificar aquí un poco el espacio y cerraría esto, a ver. No, pero igual, aquí hay un error de sintaxis. Estoy siendo marcado. Es que falta luego el continue. In. Vale, ahora sí. Uf. Se soluciona el caso, ¿vale? Listo, entonces, hasta ahí como que las cosas están comenzando a funcionar mejor. Vamos a ver si es así. Vamos a maximizar esto. Ya, bueno, ya no hay errores. Y vamos a ejecutar esto. Ejecutar. Ok. Ya hay un objeto con el nombre country en la base de datos. Bien. ¿Y qué hace esto? Si es que hay, que lo mande a su casa, ¿no? Que lo elimine. Bien. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente ahora. Ya no tenemos la base de datos country, country por default. Está todo ok. Verificamos a propósito. Acá estaba. Voy a expandir con esta pequeña fusión que parece una aguja, una jeringa más que aguja. Te permite contraer y expandir tus opciones. ¿Ok? Vamos a actualizar. Muy bien, vamos a clicar acá, ver nuestras tablas. ¿Vale? Tenemos, a ver cuántas tablas hay por acá. Hay que todo está city, entonces country, vamos a center. Vamos a country, country, tiene varios campos. Vamos a ejecutar a country y dice que error de sintaxis en la clave table. A ver cómo está eso. Vamos a ver. Línea 15, clave table. Nivel 15, perdón. Clave table. Ah, puede ser porque estoy diciendo con la R, ¿no? A ver, nuevamente ejecuto.
Vale. Era un error de mi parte que no seleccioné el Create Read Table Country, ¿no? Es Create Table Country. Listo, ahora sí. Todo ok. Actualizo. Actualizo. Y no aparece la tabla. Bueno, ya sabemos qué hacemos, ¿no? Si eso pasa, nos desconectamos y volvemos a conectarnos con la base de datos. Chequeamos, tabla. Y ahora sí tenemos country y city. Bueno, como les decía, siempre por si acaso, okay, vamos a hacer nuestros respectivos select, asterisco, todos los campos from de la tabla country. Okay. Vamos a ver si está todo ok, la tabla country. Vale. Validamos lo que vemos acá. Si queremos ver la propia tabla, acá vamos a clic en la columna y bueno, pues ahí está, ¿no? Todos los datos. Por estructura y por diseño. ¿Ok? Bien, este set no lo vamos a usar ahora. ¿Vale? Que elimino. Que los datos los insertemos o no, no se preocupen. A ver si hay un campo más. Sí, aquí hay más tablas. Country language. Bueno, ya sabemos qué hacemos, ¿no? Vamos a eliminar. No hay ningún country language. En nuestro caso. Listo. Create country language. Country language. Ok. Ok. Ah, aquí va el detalle. Esto que se llama is oficial. En NU. Tiene que tener la sintaxis que tenemos acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a apoyarnos de ello. Vamos a corregir esto. Muy bien. Voy a llevar acá nuestro script. Sería entonces el nombre del campo. Especificar la cantidad de caracteres. Bueno, pues por acá solo creo que hay uno, ¿no? Entonces, con un char, basta y sobra ello. Paréntesis 1. 1. Espacio. Okay. Ponemos acá el check. Okay, check. Paréntesis, el nombre, el la campo o la columna is oficial, espacio. Y muy bien, todo ello que esté vacío, ¿no? Queda el criterio del administrador. Default por aquí. Bueno, el valor por defecto que sea F. Listo, se acabó. Vamos a poner esto por aquí. Ahí está, ¿no? Guardamos. Ok, primary key, country language, ok, country code, language, a ver aquí, key, clave, country language. Ya le digo, este es para SQL, así que descarto esto. Acá me llama la atención que haga dos valores en ello. Language and country. Esto me da a entender que el primer key va a ser tanto country como language. Bueno, acá falta algo interesante, ¿no? Recordar, cuando abren paréntesis, tiene que cerrar paréntesis, ¿sí? A ver, paréntesis. Bueno, a ver, vamos a verificar, ejecutar. Bien. Ahora vamos a ver esto de los primary key, ¿de acuerdo? Pero para ello, primero yo les invito a hacer esto. Actualizar las tablas. Ya se actualizó. Tablas. Country language.
clic, claves, tenemos solamente a country. Ok. Y acá me da una curiosidad. ¿Qué pasó entonces con lo que es? Ah, ahí está. Registra como dos claves, pero solo admite. Entre las claves lo toma la primera. Lo toma con una clave auxiliar o un plesilo. ¿Vemos? Una de las características que tenemos acá. Okay. Bueno, a ver. No perdemos nada haciéndolo de siempre, ¿no? La sentencia select, asterisco, from, country, language. Seleccionamos, ejecutamos y ya está, muy bien. Genial. Bien, a ver, tenemos aquí los datos. A ver cuántos más vamos a tener aquí. Avancemos, avancemos, es una buena cantidad de datos. Tomar en cuenta, si yo no los estoy tomando en cuenta incrementar datos, es porque estoy considerando primero que era la estructura, después hacer justamente el diagrama, hacer la relación, las entidades de relación, generar los primary key, generar las claves primarias y foráneas, y primarias, falta las foráneas, falta todavía hacer las relaciones entre las tablas, elegir las cardinalidades correspondientemente a ello. Entonces, varias cosas que aún faltan realizar. Por lo visto, acá ya acabó. ¿No? Sí, por lo visto, acá acabó nuestra base de datos. A ver, voy a poner un poco de suprimir. Bien. Entonces, tenemos solamente estas tres tablas. Bien. Vamos a hacerlo así. Entonces, vamos acá en esta tabla. Bien. Ya tenemos esa tablita. Esto, valga la aclaración, sería bueno insertarlo. Eso nadie lo va a discutir. Ahora, ¿por qué no lo hago entonces? Porque quiero mostrar el primer diagrama de las tablas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues lo digas. Le quitamos el diagrama. Entonces, diagrama de base de datos, anticlip, nuevo diagrama de base de datos. Esta base de datos no tiene uno o varios objetos que soporten. ¿Es necesario por usar el diagrama de base de datos? ¿Desea crearlas? Por supuesto que sí. Deseo crearlas. Ahí están nuestras tres tablas. Seleccionamos. Acepta. 1, 2, 3. Cerramos. Ahí está, country, control language, and city. Listo, a ver, veamos qué correlación existe acá, ¿no? Tenemos código, tenemos city, country code, esto da como que code de country, algo así, es la relación que se da entre él y él. ¿Se dan cuenta? Cancelo, cancelo. Y este ID de ciudad sería con, a ver. La cosa es lo que yo tenga la lógica de negocios, ¿de acuerdo? Entre ciudad y país, da como que el país tiene un código de país. El país se relaciona con, con el lenguaje. ¿Ok? Por acá tenés la ciudad. La ciudad tiene un identificador. ¿De acuerdo? A ver. La pregunta es, este country code es con este de acá. Listo. Y encontramos la correlación. Country code con este country code. Entonces, ¿eso quién nos lleva? A que una ciudad con lenguaje que tiene muchas ciudades, ¿sí? Porque un lenguaje, en pocas palabras, se habla en muchas ciudades. Y muchas ciudades hablan un lenguaje. ¿De dónde defino toda esta cardinalidad y toda esta regla de negocios y toda esta teoría referencial? Por la clave principal.
¿Qué nos dice, no? Country code. Country code. 1. Ahora, con lo que es el code, esto tiene un primary key. Y ese primary key también tiene que relacionarse con alguien. A ver, veamos con quién podría ser. Con esta data. Bien, para ver ello, vamos a ver cuál es la lógica de la estructura que han creado aquí. Vamos a volver acá a los datos. Solo que hay un pequeño detalle a fin de todo esto. Recuerden que yo borré los folder key. Ese es el detalle. Creo que mejor lo hubiera comentado en vez de borrarlos. Pero bueno, ya está hecho. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Es muy sencillo. ¿Ok? Ahora, una vez que tengamos esta data y lo queremos trabajar nuevamente, pero sin necesidad de tener que borrar, cambiar, alterar, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. También lo voy a explicar un momento. ¿Ok? Primero quiero acabar esta base de datos y consolidarlo. ¿Ok? Bien, por defecto, esto que tengo aquí lo voy a cerrar. Esto no. Esto lo voy a minimizar. Esto acá lo voy a cerrar. Y estamos. Ok. Esto es justamente lo que está en el escritorio, lo que he estado trabajando. ¿Correcto? Recuerdo que esta base de datos también la acabo de copiar acá. SQL Server. Ok, por aquí. Ah, ok, acá. Ya me acordé, ¿qué pasó? Esto lo copié en mi máquina real. ¿Sí? Que guardo justamente las clases acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Esto acá vamos a poner así. Word SQL. Vamos a poner aquí modificado, ¿ok? Modificado. Enter, enter. Esto igual. Word, vamos a poner acá. Modificado. Modificado Word. Ya está. Cerramos. Listo. Ahora sí. Voy a copiar nuevamente donde estamos nosotros. El Word. ¿Ok? Pero sin ningún cambio. La que estaba por defecto, ¿de acuerdo? La que estaba siendo full para SQL, pero no, MySQL. Ahí está. Listo, ok. Entonces vamos a ver acá de cómo era la relación. Lo decía, el ID de la tabla city se va a relacionar con la clave country. De country, ¿ok? Country code con country. Quiere decir que el ID de city se va a relacionar con country code de country. A ver, vamos a ver. El ID de city con el country code de country. Excuse me, correction. Va con country. ID. City con country. City con country. Así sería la situación, ¿verdad? Ok. Bien, entonces el country code con el ID, ¿no? La relación que va a haber aquí. Bien, este de acá lo vamos a relacionar de esta manera. Seleccionamos, lo llevamos acá. Listo. ¿Qué es lo que aparece? Justamente esta ventanita, ¿no? Que lo dice el folder key country language city. ¿Ok? Bien. Aceptar. Dice, las siguientes propiedades de los datos tienen tipo de columna de y de city no coinciden con las de. Ok. Algo interesante. Aceptar. No coincide. Cerramos. Cerramos. Ok, vamos a ver ello entonces. Vamos a ver el código. ¿Qué se refería el código acá? No dice, ¿no? El ID se va de relacionar con country code de country. Constraint city foreign key country reference country code. Ok. El detalle es este. Este ID
tiene un número entero que se está autoincrementando. Pero es un dato tipo entero. Ahora, la pregunta de un millón es, vamos a verificarlo aquí, de city, columnas, el ID, vamos a expandir esto, es entero. De la tabla country, el campo country code, ¿correcto? Perdón, code. Okay. Sí, pues se cierra con el foreign key. Country code. A ver, country code. A ver, él tiene country code. Country. Country. Ok. Que acá va con country code. Acá tiene code y es char. Ok. Y country code. A ver. Esto de aquí hace referencia al ID, que hemos dicho que es entero. Que se va a relacionar con country code de country. Pero a ver, vamos acá. Country code tiene country language. Él tiene solamente code. Él no tiene ningún campo llamado country code. Country code tiene country language. Por ende, como vemos, ¿no? Acá la estructura que toma es, el primary key va a ser el ID de la tabla city. Eso sin duda ya está hecho. Luego, la clave de country coin con la clave country constraint va a crear un foreign key de entre country y va a referenciar con country code. Bueno, eso es lo que nos dice acá en primera instancia. ¿Ok? Ahora, sea el caso que esto se va a relacionar con el code de char, y no hay ninguna correlación. Ahora, tenemos que observar el country code de la tabla country language. Este es char. Acá dentro de que este country con este code sí se podrían relacionar. El con él, mire, arrastro. Ok. Acepto. Acepto. Y vale. Ahí está. Eso quiere decir que una country, okay, un país, tiene un lenguaje, ¿cierto? El lenguaje parte de un país. En verdad. ¿Sí? Country con country language. Hay correlación de uno a uno. Ok, eso es lo que yo decía, porque acá pasó algo interesante. Me acabo de percatar. Retracto mis palabras por lo siguiente. Bien, voy a dar un zoom acá para que se puedan compartir y entender a qué me refiero. ¿Qué me retracto? Yo decía ello porque acá hay un primary key y acá hay un primary key. Pero, por defecto, las reglas de negocio dicen lo siguiente. Un código country va a tener muchos lenguajes. Un country tiene muchos, con ello que vemos la relación que tiene, ¿no? Relación de foreign key, country language, con country, entre country y country language. Bueno, tener que un country tiene varios lenguajes. ¿Okay? Country tiene varios country language. Que vemos acá el infinito. Esto marcaría en sí, si hablamos en cardinalidades, o ni un país no tiene un lenguaje. Un país puede tener un lenguaje o muchos lenguajes. Y eso es cierto, ¿verdad? Piensa que tienen varios lenguajes, varios idiomas. No todos son oficiales, pero tienen varios idiomas, sí, eso es cierto. Okay, entonces ya conseguimos la correlación de ahí. Ahora, la siguiente sería el ID city con. ¿Quién sería el siguiente? Vamos a ver acá, ¿vale? Entonces aquí nos quedamos con el country con country language. Country, country, aunque acá
no especifica en ningún momento el country language. Acá va el primary key con el country, pero no se podrían porque no hay ninguna correlación. Pero ese es el detalle que pasa, que los datos deben ser iguales. Bueno, a ver, una ciudad pertenece a un país, ahora sería, optaría que este country con este PDD, que tampoco, acá está. Esta sería la correlación que hay. Este country code con este country code. Entonces, esto va a cambiar así bastante el esquema. Estamos diseñando nuestra base de datos, ¿no? Listo. Usaríamos este ID, no. Este country code con este country code. Bueno, a ver, city. ¿Su country code de qué es? Es char3. Vale, acá es char3. Este country code, si no me equivoco, es la char3. Hacemos esto, llevamos la cabecita, arrastramos hasta el country code. Ok, sale la integridad referencial. Ok, dice que algo no está coincidiendo. Bueno, vemos de qué no coincide entonces. Decíamos, el country de city, el country de city es 3, char 3. Y el country language es char 3, ¿vale? Hasta ahí habría una correlación. ¿De acuerdo? Entonces debería de esto poderse relacionar. Ahora, insisto, no dice. En las siguientes propiedades del tipo de datos de la columna entre city no coinciden con los de country language. El tipo de dato, la longitud o la precisión. Seleccione una columna con este mismo tipo de datos y con el mismo tamaño de la columna mencionada. Bueno, aquí vamos a ver qué hacemos, qué es lo indispensable que hay que hacer para encontrar esta solución. A ver. Volvamos a ver. Este country tiene primary key con lo que es tres caracteres. Y el country de aquí tiene tres caracteres, no nulo, tres caracteres, no nulo. Bueno, a ver. A ver, a ver. La correlación como que no está yendo por aquí, aunque los tipos de datos deberían descender. Pero sin embargo, no está saliendo. Ok. Bien, eso es por una parte. Por otra parte, ¿qué es lo que no dice el ejercicio en sí? Que lo que recuerdo, esto daba a entender otro criterio. Acá dice una cosa, pero estamos haciendo otro tipo de conexión. Y valga la aclaración, esto no tiene nada que ver con los datos que tengas agregados. Aunque sí, los datos ayudarían bastante para entender mejor esto. Ya, code. Primary key code, nada más dice acá. Entonces, code no se relaciona con nadie. ¿Vemos? Code no tiene correlación con nadie. Ya. Descartado code. De igual manera, ¿ok? Aquí, me pasé uno. Country language. Ahí está. Country language. Tiene con la clave country. Country code. Country language. Country language, country code, excelente. Y a ver con quién se va a relacionar. Ahí viene el asunto. A ver. Constraint, country language, foreign key, country code, the country code. Ok, con el country code. Ya. Con el foreign key de country code. Es justamente lo que latinaba, ¿no? Que el country language se va a relacionar con el country. Y acá lo dice, no country, country code.
con la clave country code. Pero al momento de hacer ello, esto no se está relacionando por una razón. Country language, country, country. Ok. Los dos lados tienen una relación, deben tener un mismo número de columnas. Ok. Ok. Veamos entonces. Número de columnas. Esto podría deberse por una razón muy sencilla. ¿Ok? Porque les faltan los datos, no se está permitiendo la relación. Bueno, por esa parte lo podríamos descartar, ¿ok? Entonces vamos a tomar esta relación de acá, que de hecho eliminar la relación de base de datos. Sí, es eliminar la relación de base de datos, guardar el diagrama. Bien. La tabla, la siguiente, ¿desea continuar? Sí. Se va a continuar, se va a guardar, cerrar también. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, cerro esto. Volvemos con nuestra base de datos modificada, la cual hemos trabajado. Vamos a terminar de usar esta. Ok, veamos. Ya está la creación de la tabla. Vamos a hacer esto, insertar datos, ok, en ciudad. Bueno, acá ya que hay una buena cantidad de datos, esto va a llevar un poquito de tiempo. Vamos a tener que esperar que todo esto se dé. Hay que esperar. O bien podríamos hacer esto, en verdad, va a llevar más tiempo de lo deseado. Listo, cliqueo acá, presiono Control Shift, lo deslizo a la parte inferior, para llevarnos acá toda la clase en esto nada más. Control Shift mantenido, sostenido hasta este número que por acá. ¿No? Y cliqueo a Coming, no sé qué será Coming, clico acá, este Coming, no sé qué va. Ejecutar, y vamos, vale, salió un error. No se puede explicar el valor explícito de la columna de la tabla city cuando se usa la lista de columnas identity insert. Está en on. Ya, acá hay un detalle interesantísimo. Miren. Interesantísimo es que me dice que no puedo usar un entity, porque el entity, ¿qué hace? Automáticamente va a generar y generar y generar. Entonces, ¿cómo quieres que genere automáticamente si tú vas a incrementar los valores? ¿No? Suena contraproducente. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver cómo solucionar esto. Ya está, listo. Ahí estamos con ello. Entonces, identity, ¿qué es lo que hace? Recapitulando, va a crear automáticamente. Pero si me va a crear automáticamente, entonces, ¿para qué vamos a agregar los valores? Es absurdo. ¿Verdad? Poner a borrar uno por uno no vale la pena. Solución. Eliminamos city. No hay ninguna relación con ello. Eliminamos city. El identity lo dejamos, tal como hace rato hice yo. Lo dejamos. En este caso. Comentado, le ponemos su coma, no creo cerrar eso, borramos su coma, ahí está, ¿vale? Este error que pasó hace rato también era porque la coma estaba separada, y pues ello no es válido. Listo, lo mismo, seleccionamos, ejecutamos, ya está, y ahora sí, vamos a seleccionar todo esto acá, ¿vale? Seguimos, Control Shift, nos deslizamos la parte inferior. Mucho.
Bien, esperamos ahí que se visione todo. Tomar en cuenta si he comentado el entity. ¿Guardo? Es porque los valores estaban definidos. La idea era que acá los valores no estarían definidos. Pero bueno, ya se dio el caso. Ya están los valores definidos, entonces ya no hay la necesidad de hacer eso. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ir acá. Hasta aquí, clic. Está. Selecciona todo con Control Shift, flecha por abajo, ejecuto. Ahora sí. Debería ejecutar sin ningún error. Ahora sí, excelente. Mensaje: tenemos la cantidad de filas afectadas, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a actualizar. Actualizar. Por si las dudas, prefiero desconectar y conectar. ¿Vale? Así no corremos riesgo de que algo no nos dé el resultado esperado. Este committee, a ver, lo voy a borrar acá, no lo estoy usando. Luego, ¿qué hicimos? Algo importante. Lo importante era el select asterisco from city. Ejecutar. Ahora sí, podemos ver. Columnas afectadas, 4079. ¿Correcto? Ya está, ¿sí? Muy bien, entonces. Ahora vamos con country. Repetimos la historia con country. Igual por acá. Seleccionamos. A ver, country, no hay nada automático, ¿no? Ah, ok. No hay nada automático, entonces no hay problema. Seguimos control shift. Control Shift, mantener presionado para en una sola instancia seleccionar todo y ejecutar todos. Tomar en cuenta que cada insert va a ser uno por uno. Está aquí. Es que el Conti no quería. Se fue el Conti. No sé si sea bueno o no. Es igual, no me arriesgo. No va el código. Seleccionamos todo el código y ejecutamos. Sintaxis incorrecta acerca de ese Republic. Wow, ¿dónde está ese Republic ahora? Hasta Republic. Republic, wow. Ok, vamos a ver dónde está el ese Republic. Vamos a hacer esto. Seleccionamos. Veamos. Edición. Buscar. Puede hacer de ese Republic. Buscar siguiente. Por acá manda que hay un ese Republic. ¿Dónde estará? No veo ni por un lado. Ahí, ahí. Ese Republic, no Republic. Ahora sí, buscar todos. ¿Y dónde están? Pues no me había preguntado acá. Dice. Busca la. Mucho argumento por acá, pero no me da una respuesta concreta. A ver, otra vez. Editar. Buscar y reemplazar. Búsqueda rápida. A ver, siguiente. Acá dice que está. Pero el problema es que esto no lo subraya. Ahora buscar este mar de océanos de palabras. Para ese Republic. A ver, ¿dónde estarás? Veo que por acá ya había algún error. Y eso no, por acá estaba bien. Acá ya comenzó el error. ¿Dónde está? Ah, ya. Miren, pues. Acá pusieron. Las comillas entre las comillas. ¿Esto qué habrá querido decir? A ver, vamos a tratar de interpretar. A ver, país, lugar, persona, año y esto. Vale, cae la rosa que le han puesto comilla extra. Bueno, interpreto yo.
Bueno, ahora qué nos queda hacer otra vez, ¿no? Seleccionar todo esto aquí hasta el final. Bueno, vamos acá, control shift, y vamos a tener que desglosar hasta abajo. Ya, no se preocupen, este dato está hasta luego, va a ser ya corregido. ¿De acuerdo? Huepa, 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 acá pasó algo otra vez. A ver. Era lo mismo. A ver, y la rosa por acá. Este es el arroz. Y acá he puesto las comillas. Acá está en enredo. Pues falta entre comillas y comas. A ver, vamos a ver cómo interpreta esto. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, esta comilla haría referencia a que acá hubo una coma, pero esto no. Haría referencia como que esto va acá. Acaba una coma, acaba las comillas, y yo quedaría. Bueno, esa posibilidad muy ética. Bueno, a ver, decía, de aquí vamos a cliquear, ok, con el shift, me fui mucho. ¿Qué pasó? A ver, voy a cerrar esto de acá. Ya me confundí, estaba. Ya, este ya había acabado, ya. Me adelanté a tu lugar. Sí, que ya estaba ya. Y acá estamos en country. Ese detalle con country. Bueno. A ver si vamos en country. Seguimos acá. Seguimos seleccionando. Seguimos deslizando nada más para la parte inferior para seleccionar todos los valores. Listo, quedas acá. Muy bien. Ok. Ya está. Ahora, si ejecutamos, ya no debe pasar ningún problema. Ok, nuevamente. Dice: el nombre de la columna o valores especificados no corresponden definidos a la tabla. Ok, ¿qué pasa ahí? El nombre en la línea. El nombre de la columna. O los valores no especifican con el nombre de la tabla. Bueno, acá está el detalle. A ver, vamos a ver cómo está la línea. Editar. Ir a línea. 43, 65. Ok, ¿qué pasa aquí? Claro, quiero ir a esa línea. Me da la posibilidad de ir. A ver, número del 1 al 5. Bueno, todo tiene sentido. Ir a. Tampoco me ayuda nada esto. Debe ser un error de sintaxis del dato. Vamos a ver cómo podemos enfocar eso. Mira. Ir a archivo tipo símbolo. Ajá. Buscar para rápida. Ya sería que esto me derive a donde se oír. Tampoco esto me da. Me da una ayuda específica a lo que deseo. A ver, por acá. Archivos, línea. A ver, 43, 65. A ver. Aquí dicen, bueno, va 1, va 2, va 3, va 4, va 5.
6, 7, va 8, va 9, va 10, va 11, va 12, va 13, va 14. A ver, ¿cuántos datos tiene eso? Vamos a comprobar, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Número 5, número 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, a ver cuántos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ajá. El nombre de la columna de los valores fijados no corresponde ni define con la tabla. A ver, puede ser que haya más cantidad de datos. La restricción de los campos. No, a ver, nuevamente. Vamos a verificar. Quiere A. Quiere A. Verifico. A la línea. No se encontró resultados. A ver, puedo hacer un numerito. Tampoco me quiere dar resultados. Es. Bueno, acá no va a haber otra opción. Qué bien. Descartar esta línea. Para examinar con pinza qué pasó ahí, ¿vale? Prefiero eliminarlo. Ahorramos tiempo, en verdad. Bueno, para el ejemplo, sí. Esto depende de la responsabilidad de quién ingresó los datos. Ya, a ver, vamos a ver ahí. Vale, esa era la que estaba con error. ¿Verdad? Ahora sí, vamos a observarla. Hacer esto. Control Z, ya, este acá que borré, Control X, lo voy a llevar acá, para hacer la observación, ¿ok? A ver, vamos a ver qué tiene de malo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, valores, valores 4, valores 5, valor 6, valor 7, valor 8, y valor 9. A ver, 1, 2, 3, 4. 1 va esta. 2 el año. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. Ahí estamos bien. Acá viene el detalle. 1, 1, 2, 2, este acá 3, acá, no, está bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Vale, eso quiere decir que me confundí aquí. Esto era solamente darle un espacio. Bueno, este es el error. Ya lo corregí, lo voy a insertar y listo, ahora sí. ¿Ok? Así que no hay problema. El orden de los factores no entra el producto. Dejamos el subgrupo y listo, no pasó nada acá.
Eso que borré, lo dejo ahí y ya está. Listo, correcto. Ahí está. Ya. Y por último, es acá, ¿no? Insert language. Y ya está. Con esto ya vamos a tener esta tabla. Se supone que con esto ya debería de funcionar la relación de esa tabla al 100%. Hemos visto unos que otros errores que en la base de datos tenía y eran indispensables corregirlos para que todo esto funcione correctamente. ¿Ok? Ya está. Ejecutar. A ver, ¿algún error? No hay error. Ese commit lo voy a borrar. Voy a volver a guardar. Bien. Por seguridad lo desconecto y lo vuelvo a conectar. ¿Ok? Ya está. ¿Algo más? Bueno, de aquí ya no necesito nada más. ¿Okay? Lo que necesitamos es ir a nuestra base de datos y hacer su respectiva diagramación. Acá está guardado. Ya está, ya está, ya está. Decíamos, ¿no? IDE se va con. A ver, este era. Code con. Country, ¿no? Country con code. Aceptar, aceptar. Vale, acá todo sigue bien. Y esto de acá es lo que hace. Los datos de la relación deben tener el mismo número de columnas. Como que si esto no estuviera relacionado correctamente. Eso es lo único. Estoy seguro con el language. Nada. ¿Qué hacemos entonces? Ya que esto se pone este plan. Ok, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas consultas interesantes. Select asterisco from ok city city. Entonces, la idea es que el country code que tiene, ok, estos valores, tienen que coincidir con los valores de country language. Entonces, vamos a hacer ello. Select, select from country. Language. Ejecutar. Ok. Ok. Acá tenemos los country language. Acá tenemos. Pueden hacer dos consultas a la vez. Ahí está. Bueno, los valores son 3, 3, sin duda alguna. Por esa parte no hay ningún problema. Ok. Lo único que está pasando es que acá no está permitiendo la respectiva correlación del caso. Entonces, habría que a lo mejor acá agregarle un for key. O sea, es el clave. ¿Cómo vamos a hacer la clave? Vamos a hacer este pequeño cambio. A ver. Vale, era por una clave que no aceptaba. ¿Me cuenta? Ese era el detalle. Pero en sí, a lo que es la sintaxis, hay mucho que desear. Bueno, solución. Borramos esto. Si se tiene clave, ya está. Tomar en cuenta que el primary key debe tener él. Ok, sale el primary key. Ok, sí. Ya está. Ahora viene el asunto. ¿Cómo hacemos entonces? Acá. Vamos a ver exactamente nuestra solución. Está en la guía. Ok, pero vamos a buscarlo acá de manera mucho más rápida. Ok, Google. Ok, cómo asignar order key
a un campo de SQL Server. Es una relación de clases. Este es el transas, ¿no? Un transas tenía que ser alterar ahí. Vamos a ver la sintaxis del transas. Wow. Alter column definition, exacto. Containers. Constraint, a ver. Esto también es interesante. Ya, pero vamos a ver un ejemplo para cómo ir. Ya. Algo más puntual con ello. Creación de relaciones de clases externas. Vamos con ello, a ver. Tenemos que usar un alter para cambiar esto. Ok. Ok. Bueno, aquí no, será una alteración de tablas. Pero de una manera muy ligera, para hacer un alter nada más. Alter option, columns. Ajá, eso también está bueno. Pero la definición. Vamos por este lado, que ese caso lo vi aquí en la guía, que ahí tenemos nuestra tabla, que era nuestra tabla, que eran las tablas y todo, tablas, tal, 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 que son de tablas, que son de tablas, que publicación de definición de datos, alter table, nombre de la tabla. Ok, agregar, vale, esto es lo que ella, ¿no? Hagamos un ejemplo, alter table, yeah. Acá, alter table, Sí, pero yo quiero acá habilitar lo que es la... Justamente vienen son las relaciones. Acá está. Vale, acá está. Creación de primary key. No. Creación de first key es lo que quiero. Creación de primary key. Ok. Unique, que sean los únicos. Identity, exacto. Está bien. Pero quieres crear el first key. Ahí está. Por aquí creo que ahí vamos a first key. A ver, ahí está, ejemplo, alter tabla at primary key, no quiero primary key, quiero el for, vale, acá está, sí, ya, vamos con este modelito y vamos a hacer ese cambio, vale, con ello ya creo que solucionamos este problemita, lo de country, entonces vamos a ir con city, una consulta, compré este modelo acá. Y bueno, la tabla se llama City, ¿no? Vamos a cambiar el nombre de la tabla. City. Adherir folder key a campo que se llama campo columna country code. Ok, vamos a cambiar acá. Acá. Cambiar. Country
country code. Esto va a venir de, a ver, antes de ello, ¿cuál es el campo que teníamos acá? Ah, todo es lo mismo, vale, vale. Country code, country code, country code. Entonces, este no va a ser el cliente, pues la tabla de cliente. Tabla es city. City, acá es el city. City. Voy a revisar el cambio del caso. A ver. Estamos y nos sale. La clase en la folder code hace referencia a la columna no válida. Country. Ok, y country nada más. Me equivoqué en la digitación. Ya, yeah. No hay claves principales ni candidatos en la tabla. Hace referencia a city. No concurren a la lista de las columnas que hace referencia. No se puede crear restricciones o índices valen en errores anteriores. No hay claves principales ni candidatos en la tabla. Ay, ay. A ver, solamente esto. A ver. Es incorrecta acerca de paréntesis. Ajá. A ver, vamos a ver entonces. Que aquí estaba la solución. A ver, creación de clave foránea de la tabla cliente referenciada a la tabla distritos. Ay, ay, ay. Esta es la tabla clientes que le quiero crear esto. Yo tengo que hacer referencia a qué tabla va a ser ello. Ah, este detalle. La referencia no sería con city. La referencia sería con country language. Ajá, esa sería. Country language. Hasta aquí. Country, country, language, es el campo country code. Ah. Ahora sí, eso está. Ok, me sale otro error. No hay claves principales ni candidatas. Bueno. Y ahí el detalle, ¿no? La creación de las claves candidatas que tengo que generar. Para dentro de esas claves, formular esto. Bueno, en parte como que también me han adelantado ciertos ejercicios que tenemos aquí. Antes de crear la clave foránea y la clave principal, dije que es la clave principal de la tabla de distrito. Ya quiere distrito. Y distrito voy a llamar a la otra. Pero por defecto esto ya está creada en la tabla. Bueno, entonces como que no hay mucho que acá discutir, hay que ajustar algunos criterios nada más. A ver, vamos a hacer esto. Esto sería country language. Ven acá. Country code. ¿No? Él ya tiene clave. Que sería country. Bueno, que haría entonces acá sería este country. Bueno, eliminar la relación de aquí y quitarle la clave principal. Medio otra, ¿no? Ya está, tenemos medio otra. ¿Verdad? Eso sí tiene que ser. Y se guarda. Y ahora sí, ¿no? Acá falta paréntesis. Acá está haciendo un error esto. Ya. Esto está pegado. Pero error que está haciendo. Y ahora sí. Creo su primary key. Y sale un mensaje de error. La instrucción crear unique index termina porque se encontró la clave duplicada. Porque
campo de country y el nombre indicado, aunque marqué el valor de la clave publicado. Ok. Vamos a ver acá. Desconectarse y conectarse. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Que la data no se actualizó. Estamos creando redundancia de claves. Pues simplemente puede ser ello. A ver, vamos a insistir. Ah, ok. Excepción de create unique index terminó porque se encontró la clave duplicada por el nombre del objeto. Bueno, ese es otro problema que tiene acá. Que luego están siendo duplicados. Y es por ello que acá creó dos claves. Vamos a hacer una salida a esta restricción. Bueno, acá tengo que tomar en cuenta la estructura, la lógica de creación de esta tabla. Va a tener que hacer un filtrado de contar, de ver quién es y quién no es y tener que escribir todo. Ok, lo mismo de siempre. Más dolores de cabeza con esta tabla. Bueno. En fin, sí nos sirvió bastante hacer este ejercicio, pero ya estos son errores por los tipos de datos que tenga esto. A ver. Country language. Deben ser los mil primeros. Ok. Es verdad, ok. Ahí está la duplicación. Tres veces el mismo. Cuatro veces lo mismo y no se puede hacer eso. Suponiendo que deniega generarme una clave principal a este campo, porque no hay un valor único. Y si hay valores repetidas, no puede ser. Por ende, que yo vi que aquí generó en ambos casos la creación, ¿no? Como que si es un país y es un idioma, eso sea el respaldo de que no sea único, porque no, el mismo país, miren, puede tener el mismo código de país, pero no habla el mismo lenguaje. Entonces, ya con esa diferenciación se va a generalizar eso, ¿no? A menos que hagamos eso, ¿no? Que el primary key sea country code, coma, el country code, country code, y adjuntemos, igual que el caso anterior, también lo que es el language. Es un respaldo, ¿no? De apoyo para que, sí, son iguales en ambos casos, solo así. Acepto, como puede tener el mismo país, pero no con el mismo lenguaje, porque los mismos países no van a repetir con el mismo lenguaje en la inserción de datos, entonces sí va a ser válido. Ok, ahora sí, vemos, encontramos la solución, teniendo este acertijo y este proceso. Ahora sí viene lo bueno. ¿Qué pasa aquí? Dice, ok, referenciales, creo que esto también tiene que ser con su language, y ahora sí, se soluciona todo. A ver, vamos a ver. Octo, que es así, por lógica y deducción. Vamos a ver. El número de columnas que hace referencia en la clave externa es distinto al número de columnas a las que hace referencia en la tabla city. Uy. Ahora viene el detalle. Ok, el número de columnas que hace referencia. Vale. Okay, acá le ponemos en language. A ver, vamos a ver cómo es el asunto. Language. Vamos a ver. Y sale un error de sintaxis. A ver, la clave externa de foreign key country hace referencia a una columna no válida, language, en la tabla de referencia city. Bueno, a lo mejor que acá pasa algo interesante. ¿Cuál es? Que tendríamos que actualizar. Y más actualizo. Es una recomendación que siempre les doy. Si lo desconecto y conecto, porque ya pues, quiero que esto funcione al 100%. Y deducir. ¿Cuál fue el error que posiblemente se dio? Ya, el número de columnas que hace referencia en la clave externa es distinto al número de columnas a las que hace referencia en la tabla city. Si yo hago referencias, a ver, como que esto, a lo mejor me confundí en la ubicación. A ver, a ver. El número de columnas que hace referencia en la clave externa es distinto al número de columnas de las que hace referencia en la tabla city. No entender esa parte, sí, a ver. Tenemos el foreign key que quiero crear del foreign key de
este campo es country. Ya. Hago referencia al country language que tiene dos campos. ¿No? El country tiene su country y country language. Es que el número de columnas que hace referencia a la clave externa es el número distinto de las columnas que la referencia a la tabla city. A ver, a ver. Veamos cómo está esto. Ok, voy a borrar esto. Voy a ayudarme nuevamente la guía. Vamos a ver acá. Listo. Vamos a entender la lógica. La tabla ya no es cliente, sino es city. Eso es el es city. Ok, el foreign key ya no va a ser distrito. Sino sería country code. El foreign key es el nombre que lleva ello, que es country city. Okay, country city. Referencia a qué haces, a esta tabla. Con su respectivo valor que debería de ser este de aquí. Tal como lo estaba designado. Ok, acá le puse más cosas de las que debería tener esto. Corrijo. Ahora, al ejecutar, me manda el error, ¿no? La clave externa del folder key country code hace referencia a una columna no válida. Country code de la tabla que hace referencia a city. No se puede crear la revisión que indica. Vean los errores anteriores. A ver, la clave externa del foreign key hace referencia a una columna no válida. Country city es una de las tablas. Bueno, ahora, si a esto le agrego su language, como hice hace rato. Okay. Multicoma. Ok, pasaba a lo siguiente. Que el número de columnas que ha especificado de la clave externa es distinto al número de columnas que hace referencia. Ah, bueno, esto como que está que se conecta entre dos, ¿no? Acá como que habría que hacer una restricción muy personalizada. Y todo este embrollo va porque acá tiene dos campos. Y creo que ello se debe justamente a este tipo de datos que estamos teniendo. Correcto, eso es lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a guardar. Estamos viendo aquí, escritorio. Este es el. No, no. Son dos ejemplos muy independientes. ¿Ok? Ok. Tengo una alternativa para esto. Hacer esto. Muy práctico. Vamos a ir acá. Modificado. Ok, miren. Esta sería mi solución para mi punto de vista. Elimino el mundo, el world. Okay, que tiene data y todo. Quiero el world. Uso el world. Ya está. Creo la tabla, pero no le voy a crear primary key, sin primary key. Sintaxis cerca de, claro, el error de sintaxis que le falta esto, ¿no? Este primary key lo voy a comentar, ¿ok? Ya no va. Olvídense de primary key, lo voy a hacer en modo independiente. Ya va una. Bueno, tengo que pasarme todo esto de acá.
Ya está. Ahora igual acá. El primer IK va a ser independiente de todo esto, ¿ok? Ya tengo una tabla. Tengo acá dos tablas. Tomar en cuenta que las tablas están vacías. Y por acá la tercera tabla. Igual, esto de acá no lo voy a usar. No de esa manera. No. Ok. Listo. Ahora sí viene lo bueno. ¿Desea guardar? Bueno, no hay problema. Voy acá a actualizar. Y ya está. Ahora las tablas están vacías. Sí, muy bien. Vamos a crear una nueva consulta. Y ahora sí, nos vamos a apoyar de esto. Y de aquí vamos a crear todo. Con este método. Ok. Copio y pego. No va. Ya está. Comenzamos entonces. ¿Qué tabla vamos a relacionar entre sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer esto. Select. Asterisco. From. City. Select. Select. Ahora sí se puede. Select. From country select disco from country language a seleccionar ejecutar. Ok, me dice que no es válido. Vamos a desconectar y volver a conectar. A ver, otra vez. A ver. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vale, que estoy en master, ¿no? Tengo que también haber seleccionado la tabla correcta. Listo, ahora sí. Sale un error. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a descartar esto de acá. Por aquí, esto de acá. Y a ver qué error la manda. Ya está. Ok. Nuevamente, errores, errores. ¿Por qué? A ver. Acá está la tabla. Different City. Error. Ok. Voy a salir sin manda. Ok. ¿Cuál es el error que está mandando acá? No entiendo. Ser afectada, mensaje. Yo me afecto country language, no es válido. Country, ah, claro, no es language. Language. A ver, ¿qué otro mensaje me mandas? Ya, ok, así me mandan los datos. Ya, decíamos. Teníamos IDE, acá el que iba con todo era el country, ¿no? El country es el que lleva el primer IK. Y él se va a relacionar con el lleva el first key. ¿Sí? Entonces vamos con ello. Este es country language. Se llama country language. Copiamos. Primero vamos a crear un primary key. Country language. De country code.
Ok, country code. Esto debería aceptar porque no hay ningún tipo de dato. Primary key, country code. Y acá, a ver, vamos a probar. Ejecutamos y listo. Ahora sí, bingo, salió bien. Ahora, nuevamente, vamos acá. Yo le puse a la parte inferior su clave primaria. Actualizar por si acaso. Ahora necesitamos ir al city. Ok. City. ¿Qué va a cambiar? Va a tener for key. Country code. Muy bien. Country code. El for key lo va a tener el country code. Y ¿quién va a hacer referencia al country code? De la tabla country language, okay, country language, más acá. Ahora debería estar esto, ah, vale, so, borré paréntesis, ahora sí, debería esto de generar sin error. La clave for key country code hace referencia a la columna no válida country code. Bueno. Vamos a ver qué pasó aquí otra vez. Entonces, volver a habilitar esto. Country code deo, no es. Country code deo, no es. Country code. Bien, error de escritura. Ahora sí. Ya se pudieron relacionar las dos tablas que hace rato tenían problemas. ¿Se acuerdan? Porque había una redundancia de datos. Y vamos a rematar esto para que. Posdata, lo estoy rellenando sin datos. Para que no haya errores. Porque sí. La redundancia de errores que pasaba hace rato fue ya fatal. Y eso en una base de datos, pues, cambiaría bastante la regla de negocio tomar esas consideraciones. ¿Ok? Bueno, el otro era el country. No, ese country ya está. City ya está. Country. Este country tenía code, ¿no? Este code se relacionaba con el. Con este, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que code tiene que ser también. Folder key. ¿Vale? Bueno, no hay otra. Vamos a ver cómo sean las cosas acá. Este sería entonces el folder key del country. ¿Correcto? Country. Este sería la referencia con el mismo. El country va la tabla, el campo sería solamente code, ni más ni menos code de code. Y bueno, debería con ello haber completado todo. Excelente. Ahora sí, estamos de acuerdo. Bueno, luego guardar esto como un extra que valió la pena. Estuvo interesante esta solución que ya le he concebido a ello. El modificado, vamos a llamar acá consultas, ok, consultas de relación de tablas. Listo, interesante. Vamos a ver esto ahora. Base de datos, Word, diagramación, sí. Nuevo diagrama. Actualizar. ¿Qué pasa acá? Agregar. Genial. ¿Eh? Esta es la maravilla de conseguir. Claro que pasamos algunos percances, como vieron. Pero bueno, vale la pena. Aprendemos cómo con otras soluciones, ¿no? Si todo estuviera tan fácil en la vida, pues es que trabajo de ser programado si todo ya está hecho, ¿no? Es el trabajo del programador. Encontrar problemas, darle mantenimiento. Gracias más bien al aporte del estudiante que nos comparte esta base de datos para la sesión de clases. Tiene sus altas y sus bajas, pero gracias a todas estas cosas que pasan, nosotros podemos, como ven ustedes, ¿no? Encontrar soluciones. Ahora, si ustedes gustarían trabajar con la regla de negocio, bueno, sería encontrar la codificación adecuada para poder interactuar cuando tenemos dos campos. Bien, sí. Y esta es la solución más práctica. La manera más sencilla posible con
y a mi punto de vista personal considero más real con ella. Pero como les vuelvo a decir, reglas de negocio son infinitas, como que cada quien pone su regla, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no puede uno definir y sellar una regla de negocio es la única que existe y no. Como los productos, ¿no? Existe una gran variedad de productos en el mercado, de maneras de vender de mil formas. Cada quien pone su precio, pone la marca, pone el logo, usa la materia prima que desea y lo comercializa como mejor vea conveniente. Bueno, de igual manera, son reglas de negocio, cosas que pasan en la vida diaria, es lo que se aplica para una base. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con ello ya terminamos este pequeño ejercicio que hemos generado, hemos aprendido cómo crear, hemos ayudado algo de Google, también de ello, algo de lo que es la guía, también les compartí. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver que pueden fortalecer todos los conocimientos que ustedes tienen con lo que es SQL. Muy bien, entonces ya con ello vamos a dar fin a nuestra sesión de clases sin olvidar organizar esta información que nos va a servir para más ejercicios, ya que en la siguiente sesión de clases vamos a interactuar, pero ya usando justamente lo que es MySQL. ¿De acuerdo? Entonces, todo el contraste que hemos visto ahora ya nos sirve como una gran base de saber de qué va a ir esto, cuál es la clave que necesita, de dónde va a ir, cómo se va a relacionar con los datos y hacer el contraste en lo que es MySQL.